Come on. It's not funny. Why not? Do I have anything to be worried about here? No, baby, relax. Uncle is just an old friend. Relax? You told me your dad was sick. Well, they are sick. You're gonna see. Why didn't you tell me your family's like the twisted Mexican mafia version of the Kennedys? Did you Google my family? Yeah. Did you Google my family? That is not the point. Besides, you asked your boyfriend not to. No, that is so wrong. You can Google my family. That is not the point. Mm. Not the point. Mm. Mm, you have to try this. No, I've had quesadillas before. No, these are different. ¿Te acuerdas cómo te quedó la boca ese día? Ay, no seas exagerado. Te rompiste un diente nomás por demostrarle a todo el mundo que no necesitabas ayuda al mesero. ¿Te acuerdas que en esa corcholata te apunté mi teléfono? Sí me acuerdo. Aquí no nos hemos olvidado de ti, ¿eh? Valentina Hidalgo. La guardaste. ¿Tú qué crees? Ay, pues que obvio no. Traes algo. Acércate. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya? I promise I will be honest with you. I can't do this. Part of me wishes I was this person, but I'm just... I can't. This is exactly what I left Mexico in the first place. You don't know what it's like to grow up in this country with a last name like Hidalgo. No, I don't. No, you don't. I tried to go to college here. You know what happened? The first day of school, a girl threw shit to my face. Shit. Literally. Her shit. That's gross. Sargento. Necesito que me ayude a salir de aquí cuanto antes. Eso es algo que varios quisieran. Trate su asunto con el maestre. Sargento, usted conoce a los indios. Conoce estas tierras. Usted puede sacarme de aquí sin que nadie lo note. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Cuando hayamos partido, se lo diré. Se lo prometo. No le dije que la llevaría. Sargento, por favor, no conozco a nadie más que pueda ayudarme. A mí tampoco me conoce. Usted me salvó la vida antes de llegar a este pueblo. Eso debe servir de algo, ¿no cree? Eso es todo lo que tiene para responderles. Modere su tono, señora. Por lo menos escuche a esta gente. ¿Qué no los ve? Están desesperados, no saben ni dónde van a pasar la noche. La situación está lo bastante caldeada como para que usted ande por ahí vociferando su parecer a los cuatro vientos. Desde que llegué a este pueblo, no vengo más que escuchando sus sugerencias. Y no he visto una sola acción de su parte en favor de esta gente. No la vi tan preocupada por ellos cuando tuvo la oportunidad de irse. La situación era diferente. ¿Diferente por qué? Porque velaba por la seguridad de su hijo. Como toda madre. Exacto. Pero en lugar de escuchar mis sugerencias, igual quiso partir. Ahí tiene el resultado. Para que me quedara este vestido, llevo una semana sin comer. Así que voy a ir a mi refrigerador y voy a sacar un litro de helado y voy a poner una chick flick. Y te voy a llorar 1, 2, 3 horas porque después tengo que hablarle a mis invitados. Porque a los tuyos les vas a hablar tú para avisarles que la boda se cancela. Ah, y no esperes que hable bien de ti, ¿eh? Ni tampoco esperes que te regrese el anillo porque lo voy a vender y voy a hacer una fiesta. Pequeña, porque para eso es para lo que alcanza. Y voy a festejar el no haberme casado contigo porque para ese entonces voy a haber entendido que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Y cuídate mucho, León. Porque mientras yo me siga sintiendo así, voy a gastar todas mis energías para rogarle y suplicarle a la vida que sufras por lo menos lo mismo que estoy sufriendo yo. Te busqué. Te
Te busqué, me bajé del avión y lo primero que hice fue buscarte. Y por primera vez no estabas, León. Porque es la primera vez que no estás ahí ni para abrazarme o para besarme o para hacerme el amor, no sé, para lo que sea. Oye, por cierto, qué cochinotas que son ustedes, ¿eh? ¿Cómo se ve que nunca han limpiado nada? O sea, ¿no sabes qué cochino que estaba el baño y la cocina llena de sarro? ¡Ya, Estela! ¡Ay! Hombre, sí que andas de mal humor. Bueno, ya me... Bueno, una cosita antes de irme, nada más chiquita, ¿eh? Las cosas no hay que hacerlas a medias. O sea, si ya estás viviendo en tu mansión de Coral Gables, pues ni al caso que estés trabajando en la terminal, digo yo. Y acuérdate que te casaste por la iglesia, ¿eh?